Damos inicio a esta clase que pertenece a la unidad curricular Histología General y Biofísica del Músculo y la Marcha, en la cual vamos a estudiar las características del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso cumple funciones que están vinculadas a la locomoción, al desarrollo embrionario y fetal y al asiento de patología. En cuanto a la locomoción, este tejido soporta fuerzas de desplazamiento, proporciona resistencia a la compresión, aporta una superficie libre de fricción, y esto es fundamental a nivel de las articulaciones, y proporciona un sostén adaptable a la deformación. Por otro lado, proporciona también un soporte estructural, y esto es fundamental a nivel de la vía aérea, en donde va a evitar el colapso de la misma. Forma el esqueleto fetal y por ende proporciona un molde para el desarrollo embrionario y crecimiento ulterior de varios huesos. Y por último, es asiento de patología que ustedes como futuros médicos tendrán que estudiar. ¿Cuáles son las características generales de este tejido? Por un lado, se trata de una especialización del tejido conjuntivo, es decir, que algunos de sus componentes se han especializado, se han diferenciado para poder cumplir determinadas funciones específicas. Se trata de un tejido que da sostén y para eso se caracteriza por presentar dureza y rigidez, pero también flexibilidad y resistencia. Por esto estas dos imágenes que les puse en el fondo, homologables a las características de este tejido. Se trata también de un tejido que es avascular, es decir, que carece de vasos sanguíneos, por ende, la nutrición va a tener que realizarla por difusión pasiva. Carece también de inervación, presenta un crecimiento rápido y esto se da fundamentalmente en el embrión y durante los primeros años de vida, porque como otra característica, durante la vida adulta, este tejido presenta una escasa capacidad de crecimiento y una limitada capacidad de reparación. Por ende, las funciones que acabamos de ver hasta ahora y las características generales de este tejido van a estar centradas fundamentalmente o van a estar determinadas por la matriz del tejido. ¿Cuáles son los componentes que forman al cartílago? Bien, como tejido conjuntivo del cual se trata, va a estar formado por células y también por matriz extracelular. Las células reciben el nombre de condrocitos y caracterizan a este tejido. Otro componente característico del mismo es la presencia del pericondrio. Es importante resaltar desde ya que existen variedades del tejido cartilaginoso: hialino, dentro del hialino el articular, elástico y fibroso, y tanto las propiedades morfológicas como funcionales de estas variedades van a estar centradas o determinadas por la matriz extracelular. Las características que vamos a ver de aquí en más son características típicas del cartílago hialino. Pero estas mismas características también las van a presentar las otras variedades de tejido cartilaginoso y hacia el final de la clase veremos cuáles son las diferencias fundamentales. Comencemos pues con los componentes del tejido cartilaginoso. En esta imagen histológica, topográfica, con bajo aumento, nosotros podemos ver distintos tejidos que ya han sido estudiados por ustedes y aquí, a este nivel observamos una placa de cartílago. Esa placa de cartílago hialino es observable en esta imagen similar a este nivel. Esta imagen pertenece a la vía aérea, es un corte de tráquea en donde ustedes pueden ver el epitelio respiratorio característico que ya seguramente estudiaron, tejido conjuntivo, cortes de glándulas presentes a nivel de la tráquea y por fuera de estas estructuras vemos el cartílago con sus componentes. Vemos las células, los condrocitos a este nivel dispersos en esta matriz, la matriz cartilaginosa que los rodea. Y por fuera, tanto a este nivel como a este nivel, podemos reconocer
al pericondrio. En este mayor aumento vemos en mayor detalle los condrocitos, vemos la matriz que presenta distintas afinidades tintoriales rodeando a los condrocitos y por fuera al pericondrio. Cuando miramos las características de estas células en un mayor aumento, vemos que estas células presentan un perfil semicircular o triangular. El núcleo en general es un núcleo central o excéntrico, ¿sí? El citoplasma, dependiendo de la funcionalidad, es decir, de la actividad de la célula y de la edad del cartílago, va a presentar una mayor o menor basofilia. En estas otras imágenes podemos ver nuevamente a las células, a los condrocitos que caracterizan al tejido hialino. Vemos que estas células se encuentran alojadas en cavidades o lagunas que reciben el nombre de condroplastos. Esas cavidades están labradas como agujeros en la matriz que rodea a estas células. Estos condrocitos podemos verlos en grupos, ¿sí? Organizados en grupos, que pueden ser de a pocas células o de a varias, con una disposición característica que después estudiaremos, y pueden presentar algunas características morfológicas particulares. Cuando el cartílago es un cartílago joven que se encuentra con una importante actividad funcional y el cartílago, el tejido, ha sido bien fijado, bien preservado, vemos que estos condrocitos, aquí, por ejemplo, aquí, aquí, presentan un núcleo que se hace excéntrico, el citoplasma se observa basófilo y podemos ver muchas veces estas regiones claras que corresponden a dilataciones del aparato de Golgi. Cuando el tejido queda mal preservado, las características de estos condrocitos se ven, como se observan aquí a este nivel, en donde los condrocitos parecen estar como colapsados, encogidos adentro de la cavidad o condroplasto. Aquí vemos cuáles son las características ultraestructurales de estas células. Y estas características ultraestructurales que vemos aquí en estas imágenes de microscopía electrónica, al igual que en el esquema, van a estar vinculadas con la función de los condrocitos. Los condrocitos son las células encargadas de sintetizar la matriz cartilaginosa. Por ende, van a tener una maquinaria necesaria para la síntesis proteica. Cuando estos condrocitos están sintetizando matriz, se caracterizan por presentar una gran cantidad de cisternas de retículo endoplásmico rugoso, como se ve por aquí y por aquí. Presentan también un Golgi dilatado, abundante, vesículas, gránulos de secreción y algunas mitocondrias. Y el núcleo adquiere características eucromáticas. En cambio, cuando el condrocito se encuentra quiescente, en etapa inactiva, podemos ver que el núcleo se torna más heterocromático y ninguno de los organelos anteriores o anteriormente citados se observan con predominancia a nivel del citoplasma. Además de la función de sintetizar la matriz cartilaginosa, los condrocitos van a tener la función del mantenimiento de dicha matriz, es decir, se van a encargar de la remodelación y del turnover de la matriz. Para eso, estos condrocitos tienen una maquinaria encargada de la síntesis de la matriz, pero también son capaces de sintetizar metaloproteinasas. Esas enzimas se encargan de la digestión o degradación de la matriz, aquella matriz que se encuentra en mal estado, matriz envejecida, con alteraciones. Puede ser recambiada, censada por los condrocitos, recambiada y de esa manera remodelada por la síntesis de nueva matriz cartilaginosa. Es decir, que los condrocitos son capaces de recibir señales que provienen de la matriz y en función a eso responder y renovar o remodelar esa matriz cartilaginosa. Por otro lado, es importante también recordar que estas células, más allá de estas variaciones morfológicas, funcionales, también varían con la edad,
como vamos a ver un poquito más en detalle hacia el final de la clase. Centrémonos ahora en la matriz extracelular del cartílago y para eso les puse esta imagen correspondiente a una gelatina que sería asimilable a ese gel denso que forma la matriz extracelular. E inmersas en esa gelatina, como vemos aquí las frutas, se encuentran los condrocitos en ese gel de matriz extracelular. Esa matriz extracelular forma un gel duro que tiene la capacidad de retener agua, mantener una alta viscosidad en el tejido, permitir el pasaje de pequeñas moléculas y así asegurar la difusión de nutrientes que lleguen a los condrocitos, generar resistencia y elasticidad a la compresión. Y recordemos que estas funciones del tejido cartilaginoso en general y de cada variedad específica va a estar determinada por las características de la matriz que vamos a estudiar ahora. Entonces, esta matriz representa el 95% del volumen del cartílago, o sea, es el componente más abundante del tejido. Tiene una consistencia, como ya vimos, similar a un gel, firme y flexible, y se encuentra altamente hidratada. Y aquí la vemos en estas imágenes de microscopía óptica, que puede ser más o menos abundante, que rodea a los condrocitos, los cuales se encuentran dispersos en esa matriz, rodeados por ella, y que a su vez esa matriz puede presentar, como ya vimos, distintas afinidades tintoriales que se encuentran en relación con los componentes de la misma. ¿Cuáles son los componentes de la matriz extracelular? Bien, la matriz extracelular va a estar formada por una sustancia fundamental, amorfa, similar a un gel, que a su vez va a estar formado por agua, por proteoglicanos y por glucoproteínas adhesivas. Además de esa sustancia fundamental, va a presentar fibras. Si nos centramos ahora en la composición de esa matriz, vemos que el agua representa aproximadamente un 60 o un 80% de su composición. El colágeno, o los colágenos, como vamos a ver después, representan aproximadamente un 15% de la composición de la matriz, mientras que los proteoglicanos y glicoproteínas, que forman parte de la sustancia fundamental, forman o están representados por un 9 y 5% respectivamente. Bien, comencemos con los glicosaminoglicanos que forman parte de la sustancia fundamental. Los glicosaminoglicanos están formados por disacáridos repetidos que forman largas cadenas. Y la importancia fundamental de estos disacáridos, como vemos acá en los esquemas, es que estos disacáridos son ricos en grupos sulfato y grupos carboxilo. Estos grupos, tanto sulfato como carboxilo, presentan cargas negativas, cargas fuertemente negativas, que tienen la propiedad de atraer agua y esto es lo que determina justamente que esa matriz se encuentre tan altamente hidratada. Los glucosaminoglicanos más abundantes son el condrutin sulfato y el queratán sulfato, además del ácido hialurónico o hialuronano. Esos glucosaminoglicanos no se encuentran aislados, sino que característicamente se van a unir a una proteína central o proteína núcleo. Y acá lo vemos en el esquema, ¿sí? Representado en azul. Aquí tenemos las cadenas de los glucosaminoglicanos, queratán sulfato y condroitín sulfato, los cuales al unirse a esta proteína central forman los proteoglicanos. Esos proteoglicanos, como los vemos acá, formando monómeros de proteoglicanos, esta imagen esquemática y esta serían lo mismo, se unen a los filamentos de hialuronano o ácido hialurónico a través de proteínas de enlace. De esa manera,
Al unirse estas largas cadenas de hialuronano con múltiples proteoglicanos, forman lo que se conocen como agregados de proteoglicanos u aglomerados de proteoglicanos, los cuales se encuentran en íntima asociación, como vemos en esta imagen, con las fibras de colágeno que están aquí representadas. Acá vemos lo mismo en una imagen esquemática y también en una imagen de microscopía electrónica. Fíjense en cómo esos agregados de proteoglicanos forman estas estructuras que han sido asemejadas a los cepillos limpia mamadera. El proteoglicano más abundante o más característico de la matriz cartilaginosa se llama agrecano. Va a estar formado fundamentalmente, como ya vimos, por condroitín sulfato y queratán sulfato, como cadenas de glicosaminoglicanos que lo forman, y va a ser responsable de la mayor parte de las funciones del cartílago, fundamentalmente del cartílago hialino. Estas estructuras forman un verdadero enrejado, una verdadera red tridimensional que forma, que llena toda la matriz extracelular y que se asocia con las fibras que también forman parte de esta matriz extracelular. Si bien en la matriz extracelular podemos encontrar fibras colágenas y también fibras elásticas, las fibras que predominan van a ser las fibras colágenas. Y el colágeno característico por excelencia del cartílago va a ser el colágeno de tipo 2. Este colágeno forma haces relativamente delgados que se asocian con otros tipos de colágeno que también están presentes, como son el colágeno de tipo 9, 10 y 11. Estos colágenos se van a organizar en redes delgadas, orientadas al azar en las tres dimensiones, y también por haces algo más gruesos, de colágeno tipo 2 también, que se van a disponer según las líneas de fuerza que deba soportar el tejido. Estas fibras de colágeno van a ser las responsables de la resistencia a la tensión y al estiramiento que posee el cartílago y sin lugar a dudas, igual que el resto de los componentes de la matriz, van a ser secretados por los condrocitos y los condroblastos. En este esquema se representa un poco más en detalle cuál es la distribución de las moléculas de colágeno. Sin duda el 80% aproximadamente va a estar representado por el colágeno tipo 2. Un 15% va a estar representado por colágenos de tipo 9 y 11. Y un 5% aproximadamente va a estar representado por otros tipos de colágeno, entre los cuales han sido mejor estudiados el colágeno tipo 10 y tipo 6. En este esquema, que es acompañado por una imagen de microscopía electrónica, vemos fibras de colágeno de tipo 2 a las cuales se asocian, vemos aquí y vemos aquí, las moléculas de colágeno de tipo 9 que se asocian a ese colágeno de tipo 2. El colágeno tipo 9 aparentemente estaría vinculado con la asociación del colágeno de tipo 2 con el resto de los componentes de la matriz cartilaginosa. Y una función similar cumplirían los otros tipos de colágeno, fundamentalmente el colágeno tipo 10 y el colágeno tipo 11, que estarían vinculados con la organización tridimensional de las fibras de colágeno tipo 2, la asociación de las distintas moléculas que forman la matriz, y también con las dimensiones de las distintas fibras dentro de esa matriz cartilaginosa. Otro componente de la matriz extracelular van a ser las proteínas no colágenas. Estas proteínas no colágenas van a ser glucoproteínas adhesivas, dentro de las cuales se citan la condronectina, la ancorina, la tenacina y la fibronectina. Estas proteínas no adhesivas se localizan fundamentalmente en asociación con los condrocitos, rodeando a los condrocitos, y estarían vinculadas con funciones de asociar estos condrocitos
a los componentes de la matriz extracelular y de esa manera estarían vinculadas con la transmisión de señales desde la matriz hacia los condrocitos y la respuesta de los condrocitos en relación a esos cambios en la matriz. También se ha visto que algunas de estas proteínas no colágenas tienen importancia clínica porque su dosificación se utiliza como marcadores de recambio y degeneración del cartílago. Y ahora vamos a detenernos un poquito en esta imagen. Fíjense en cómo ven ustedes a los condrocitos, y estos condrocitos están en asociación, están íntimamente relacionados con toda esta red de fibras y componentes de la sustancia fundamental. Y dijimos ya que entre estos componentes, en estos espacios, se aloja el agua. Esta matriz está altamente hidratada, por ende, todo esto está ocupado por agua. Y esto va a determinar las distintas propiedades funcionales de las cuales es pasible o es característico el tejido cartilaginoso. Por un lado, la presencia de estas moléculas y en particular del agua es lo que va a permitir la difusión de los nutrientes desde el tejido conjuntivo periférico, o sea, desde los vasos que se encuentran en ese conjuntivo que está en la periferia, en el pericondrio específicamente, hacia los condrocitos. Por otro lado, como esta red forma un verdadero filtro, un verdadero enrejado, esto va a impedir la difusión o el pasaje, por ejemplo, de moléculas de mayor tamaño, como ser microorganismos, como ser, por ejemplo, algunas inmunoglobulinas o algunas células del sistema inmunitario, es decir, que de alguna manera van a estar protegiendo al cartílago. Esto es fundamental o tiene implicancias clínicas, como ustedes van a ver más adelante, en lo que tiene que ver con el trasplante de tejidos y las cirugías de reconstrucción. Estas propiedades hacen posible esas técnicas conjuntamente con la propiedad de que este tejido es un tejido avascular. Entonces, esta red tridimensional que forma la matriz es responsable de la difusión de nutrientes, va a actuar como filtro del pasaje de moléculas de mayor tamaño y por último, y importante, va a hacer que esta matriz contrarreste las fuerzas de tensión o de presión sobre el tejido. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si yo ejerzo una fuerza de presión sobre el cartílago, sobre la matriz del cartílago, esto va a ser sensado por esta matriz y en el lugar donde se produce esa fuerza de presión, el agua de la matriz se va a desplazar. Al desplazarse el agua, los glucosaminoglicanos, por ejemplo aquí, que van a quedar próximo y que están cargados de cargas negativas, ¿sí? Valga la redundancia, van a quedar próximos entre sí y esas cargas negativas van a generar importantes fuerzas de repulsión. De esta manera, esas fuerzas de repulsión entre estas cargas negativas van a contrarrestar la fuerza de presión que se esté aplicando sobre la matriz del tejido cartilaginoso. Una vez que cesa la presión, el agua vuelve a su lugar de origen y de esta manera se restituye la normalidad a nivel del cartílago. Por otro lado, esta matriz va a actuar como un transductor de señales. Estos cambios que se producen en la matriz van a generar señales mecánicas, eléctricas, químicas, que se van a dirigir o van a estimular de alguna manera la actividad de los condrocitos. Estos condrocitos van a responder sintetizando, por ejemplo, los tipos apropiados de moléculas necesarias para contrarrestar ese aumento de presión o ese cambio que haya generado la señal que está transduciendo de alguna manera la matriz hacia los condrocitos. Si continuamos con la matriz extracelular,
Ya vimos que esa matriz extracelular forma los condroplastos o lagunas que alojan a los condrocitos, que se observan muy claramente en esta imagen, ¿sí? Este espacio que queda alrededor de los condrocitos corresponde justamente a esa laguna o condroplasto. Por otro lado, en relación con estos condrocitos, nosotros vamos a ver que la matriz se va a organizar de distintas maneras y va a representarse eso en estas imágenes histológicas que tenemos acá, en esta imagen de microscopía óptica, en distintas zonas que tienen distintas afinidades tintoriales. Entonces, es posible reconocer una matriz capsular que rodea inmediatamente a cada condrocito. Lo mismo vemos acá en el esquema. Esa matriz capsular, por su composición, sería equiparable a una lámina basal y va a estar formada fundamentalmente por fibras de colágeno de tipo 6, característica de esa región. Va a estar formado también por moléculas de adhesión o proteínas no colágenas y es la zona o región de la matriz que presenta una mayor basofilia, es decir, una mayor afinidad tintorial por los colorantes básicos, en este caso por la hematoxilina. Esa mayor basofilia está dada fundamentalmente por una mayor concentración de glicosaminoglicanos a ese nivel. Lo mismo se puede ver a nivel de la matriz territorial. La matriz territorial es esta matriz que queda por fuera de la matriz capsular, rodeando condrocitos o grupos de condrocitos. Tiene también una basofilia importante, destacada, aunque algo menor que la de la matriz capsular. Y va a estar determinada esa mayor basofilia porque a ese nivel es donde se encuentra la mayor concentración de glicosaminoglicanos, fundamentalmente la mayor concentración de condroitin sulfato. Por su fuera de esta matriz territorial, vamos a encontrar a la matriz interterritorial, más alejada ahora de los condrocitos, la vemos por acá, ¿sí? Y esta matriz es la que presenta menor basofilia y eso está relacionado justamente con estos componentes, una menor concentración de estos componentes de la matriz extracelular. Vamos a pasar ahora al otro componente del tejido cartilaginoso, que es el pericondrio. En estas dos imágenes se observa claramente ese pericondrio rodeando las placas de tejido cartilaginoso. Lo vemos acá en esta imagen y también en esta otra imagen donde se lo señalo, rodeando la placa de cartílago hialino. El pericondrio es una condensación del tejido conjuntivo que rodea las placas cartilaginosas, hialina y elástica. Se organiza en dos capas u hojas con distinta composición histológica y funcional, como vamos a ver ahora, y tiene importantes funciones con lo que tiene que ver con la nutrición, con la protección y organización del tejido cartilaginoso y también con el crecimiento. Como les decía anteriormente, podemos reconocer dos sectores o capas que forman el pericondrio. Vamos a encontrar una capa externa o fibrosa, que la vemos acá en esta imagen, y aquí en una imagen de mayor aumento, teñidas ambos tejidos, con hematoxilina y eosina. Esa capa externa o fibrosa va a estar formada por tejido conjuntivo denso irregular. Por dentro vamos a encontrar una capa interna, que es una capa celular o condrogénica. Y esta capa va a estar formada por células con potencial condrogénico que van a dar lugar a la formación de condroblastos. Estas células se observan claramente durante el crecimiento activo del tejido cartilaginoso y no en cualquier estadio de este tejido. Aquí podemos ver. Estos corresponden a núcleos de fibroblastos presentes en el tejido conjuntivo de la hoja fibrosa. En cambio, estos otros núcleos
que se encuentran más hacia el interior de la placa cartilaginosa, van a corresponder a células con potencial condrogénico, que aquí van a diferenciarse hacia condroblastos. Esto lo podemos ver en más detalle en esta imagen, con mucho más aumento. Vemos la hoja fibrosa y aquí vemos estas células alargadas, aplanadas, que tienen su eje mayor paralelo a la superficie de la placa cartilaginosa, que son los condroblastos. Estas células son capaces de sintetizar en forma activa componentes de la matriz extracelular y por ende, como vamos a ver después, participan en el crecimiento del cartílago. Bien, existen, como ya hablamos, variedades del tejido cartilaginoso. Nos centramos fundamentalmente y describimos las características del cartílago hialino, pero también existe un cartílago elástico y un cartílago fibroso. Pasemos a ver las características de estos cartílagos. El cartílago hialino es el más abundante. Va a estar formada su matriz por fibras de colágeno de tipo 2, pero estas fibras no son visualizables al microscopio óptico. Cuando uno mira una imagen al óptico, al microscopio óptico de tejido cartilaginoso hialino, ve que esta matriz es una matriz homogénea, parece como pintada a lápiz, en donde no se puede reconocer ningún componente fibrilar. ¿Dónde lo vamos a localizar al cartílago hialino? En la nariz, en la laringe, en los anillos de la tráquea, en los bronquios, en las superficies articulares, como una variedad de cartílago hialino, y en parte de las costillas a nivel de la articulación condroesternal. También es el cartílago que forma el esqueleto fetal. Como ya vimos, este cartílago presenta pericondrio y desde el punto de vista funcional se caracteriza por su flexibilidad y por su capacidad de sostén. Pasemos ahora a ver al cartílago articular, que es una forma especializada del cartílago hialino, pero como gran diferencia, este cartílago articular carece de pericondrio. Va a presentar distintas zonas en donde la disposición de los condrocitos y las fibras colágenas varía. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En los extremos articulares de los huesos. ¿Y cuál sería su función? Transformar los extremos articulares de los huesos en superficies lubricadas, levemente comprensibles, que minimizan la fricción. Y en estas dos imágenes, esta con menor y esta con mayor aumento, obtenidas con microscopía óptica, en donde usamos una técnica de tinción diferente, vemos claramente el cartílago articular en esta coloración azul celeste. ¿Ah? Lo mismo vemos acá y acá. Acá vemos tejido óseo, es decir, que hacia la derecha y hacia la izquierda de estas estructuras azul celeste vamos a encontrar tejido óseo que forman parte de los huesos. Acá, a nivel de las articulaciones, formando parte de las mismas, encontramos el cartílago que le da el nombre, cartílago articular. Va a presentar una capa externa y también una capa interna, como vamos a ver ahora, y después se va a continuar con el tejido óseo. Si miramos esta otra imagen, en donde se ve con mayor aumento y mayor detalle el cartílago articular, podemos ver que a nivel de este cartílago articular podemos encontrar distintas zonas. Una zona tangencial, que correspondería a la zona más superficial, en donde los condrocitos se ven aplanados, alargados, con su eje mayor paralelo a la superficie articular. A ese nivel también va a haber fibras de colágeno que se disponen en el mismo sentido, paralelas a la superficie articular. Hacia la profundidad vamos a encontrar la zona transicional en donde los condrocitos se van haciendo más redondeados, aumentando en tamaño, para encontrar más profundamente aún la zona radial.
En esa zona radial, los condrocitos se disponen, como se ven acá, en forma radial, en filas o en hileras, y las fibras de colágeno también se disponen en fibras paralelas entre sí, también dispuestas en forma radial entre las filas de condrocitos. Hacia la profundidad, ya en continuidad prácticamente con el tejido óseo, encontramos la zona de calcificación. Esta zona suele calcificarse y continuarse, ¿sí?, por estar en estrecha relación con la matriz del tejido óseo circundante o subyacente. Pasemos ahora al cartílago elástico. Si miramos estas dos imágenes de microscopía óptica, esta pertenece al cartílago hialino y esta pertenece al cartílago elástico, vemos que la gran diferencia entre el cartílago hialino y el cartílago elástico es la presencia de abundantes fibras elásticas en la matriz del cartílago elástico. Si miramos la matriz del cartílago hialino, como ya dijimos, es una matriz homogénea, lisa, donde no se observan elementos fibrilares. En cambio, la matriz del cartílago elástico es una matriz que está llena de estructuras filamentosas que corresponden a las fibras elásticas muy abundantes en la matriz de este cartílago. ¿Dónde vamos a localizar el cartílago elástico? En el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis y en algunos de los cartílagos de la laringe. Este cartílago, el cartílago elástico, también presenta, al igual que el hialino, pericondrio. ¿Y cuáles son las características funcionales de este tejido? La resistencia y la elasticidad. Cuando miramos en esta imagen con un poco más de aumento, teñida con la técnica de hematoxilina y eosina, vemos lo que decíamos anteriormente, una matriz llena de fibras elásticas, con una alta proporción de fibras elásticas, las cuales son fácilmente evidenciables con técnicas específicas para la detección de fibras elásticas, como son, por ejemplo, la técnica de orseína o de resorcina-fucsina, que al ser específicas para el marcaje o la identificación de fibras elásticas, las ponen fácilmente en evidencia, como se ven aquí en la matriz de este cartílago o en esta otra imagen. Cuando miramos al cartílago elástico, en una imagen con poco aumento, en una imagen más topográfica, lo que vemos, como se observa aquí, es la presencia de pericondrio, que es una de las características de este tejido, rodeando la placa cartilaginosa, y después encontramos a los condrocitos, que característicamente suelen verse más grandes, más abultados, como de mayor tamaño, y rodeados por menor cantidad de matriz extracelular. Muchas veces también es posible ver estos condrocitos dispuestos en grupos característicos. Ahí tenemos una imagen con hematoxilina y eosina de este cartílago elástico, y aquí tenemos dos hermosas imágenes con técnicas específicas para el marcado de fibras elásticas que se ponen en evidencia, ¿sí?, como estos elementos filamentosos, fibrilares, que rodean a los condrocitos que también están metidos en sus condroplastos característicos. En cuanto al cartílago fibroso o fibrocartílago, este cartílago ha sido homologable al tejido conjuntivo denso regular. ¿Cuál es el componente que va a predominar en este cartílago? Las fibras colágenas y en particular el colágeno de tipo 1. Si bien también va a presentar colágeno de tipo 2, el colágeno que lo va a caracterizar y que va a ser más abundante es de tipo 1. Este tipo de cartílago también carece de pericondrio, al igual que el cartílago articular. ¿Dónde lo vamos a localizar? En los discos intervertebrales,
donde se da la inserción de tendones en el hueso. Y por último, lo podemos encontrar también formando parte de las reparaciones, por eso es que se puede formar luego de lesiones de otros tipos de cartílagos como una especie de cicatriz fibrocartilaginosa que trata de reparar esa lesión. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta variedad de tejido cartilaginoso? La resistencia y la gran rigidez que todas estas fibras de colágeno fundamentalmente le van a estar aportando al cartílago. En esta imagen vemos las características morfológicas del fibrocartílago y vemos que en esta imagen que utiliza una técnica tricrómica que pone en evidencia las fibras cartilaginosas de esta coloración azul celeste, vemos cómo esas fibras colágenas son muy abundantes y se encuentran muy organizadas y muy ordenadas, paralelas entre sí. Los condrocitos, relativamente pequeños, se disponen en hileras entre las fibras de colágeno, fundamentalmente colágeno tipo 1. Si vemos esto con un mayor aumento, vemos las mismas características que yo les mencionaba anteriormente, abundante colágeno de tipo 1, muy ordenado, paralelas los haces de fibras entre sí. Y aquí vemos lo mismo, pero con la técnica de hematoxilina y eosina, en donde vemos esas fibras colágenas intensamente eosinófilas por sus propiedades proteicas, por sus propiedades constitutivas. En esta otra imagen, con mayor aumento, volvemos a ver las fibras colágenas de una coloración eosinófila, paralelas, ordenadas entre sí, y vemos a los condrocitos dispuestos en hileras. Condrocitos relativamente pequeños, ¿sí?, que se disponen de esa manera. Estas otras células, estos núcleos más aplanados que vemos por acá, inmersos completamente en las fibras de colágeno de tipo 1, corresponden seguramente a fibroblastos encargados de la síntesis de este colágeno, el colágeno tipo 1. La matriz cartilaginosa está reducida y en estrecha asociación aquí, directamente asociada alrededor de estos condrocitos pequeños y relativamente escasos. Bien, pasemos ahora a otro aspecto que tiene que ver con el tejido cartilaginoso y es el fenómeno de condrogénesis. La condrogénesis es el proceso de formación o desarrollo del cartílago. Este fenómeno, este proceso, se va a dar fundamentalmente durante la vida embrionaria y fetal. Y aquí en esta placa se observan las regiones de donde deriva el tejido cartilaginoso. Y en particular las estructuras de las cuales se forma ese tejido cartilaginoso. Básicamente, el cartílago va a derivar del mesodermo y de la cresta neural a nivel de la región cefálica del embrión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese mesodermo que forma parte del embrión? Las células mesenquimales indiferenciadas, que son capaces de diferenciarse en varios tipos celulares diferentes, bajo la acción de determinados estímulos, van a cambiar su morfología, se van a aproximar y bajo la expresión de algunos factores de transcripción como es el SOX9, eso va a determinar que esas células indiferenciadas se diferencien hacia condrocitos característicos del cartílago hialino. Se va a formar en este proceso de diferenciación de las células mesenquimales, lo que se conoce como un nódulo condrogénico. Y es lo que se observa aquí, en esta imagen. Las células mesenquimales se han aglomerado, se han unido, formando este nódulo
donde las células cambian sus aspectos morfológicos, se transforman en células más grandes que adquieren perfiles poligonales, constituyendo en sí a condroblastos pertenecientes al nódulo condrogénico. En concreto, va a haber a partir de esas células mesenquimales indiferenciadas migración celular, interacciones con otros tejidos donde se dan fenómenos de inducción importantes, por ejemplo, interacciones epitelio-mesenquimáticas. Eso va a determinar la condensación de estas células que, una vez condensadas, van a comenzar las transformaciones morfológicas bajo la expresión de distintos factores de crecimiento, factores de transcripción, etc. Van a comenzar la diferenciación hacia condroblastos. Estos condroblastos secretan matriz cartilaginosa, en donde podemos encontrar grandes cantidades de colágeno de tipo 2, que van a quedar rodeándolos. Y aquí se ve lo mismo en este esquema. Tenemos las células mesenquimáticas, la formación del nódulo condrogénico, en donde se forman los condroblastos. Estos condroblastos, como mencionamos recién, sintetizan matriz cartilaginosa que se deposita alrededor de ellos, y de esta manera se va expandiendo la cantidad de matriz y va creciendo el tejido cartilaginoso. Una vez que estas células, los condroblastos, secretan la matriz y quedan totalmente rodeados por ella, se diferencian hacia condrocitos. En la periferia, que es lo que pasa en la periferia de esta condensación mesenquimática, también va a haber una condensación del mesénquima circundante, y la condensación de ese mesénquima circundante va a dar lugar a la formación del pericondrio. Esta imagen se las puse simplemente para que ustedes vean cómo en cada una de esas etapas que acabamos de mencionar, la etapa precondrogénica, la etapa de agregación y condensación de las células mesenquimáticas y la etapa ya de diferenciación hacia condrocitos, van a estar reguladas por la expresión de distintos factores de transcripción, distintos factores que están vinculados con moléculas de señalización extracelular y distintas proteínquinasas y fosfatasas que están vinculadas con distintas vías de señalización intracelular que se desencadenan y hacen posible todos estos fenómenos de migración, agregación y diferenciación con cambios morfológicos característicos que llevan a la producción del tejido cartilaginoso. Para continuar, una vez que se desarrolla, que se produce la condrogénesis, es decir, la formación del tejido cartilaginoso, ese tejido cartilaginoso va a crecer. Y básicamente se reconocen dos tipos de crecimiento del cartílago: un crecimiento intersticial y un crecimiento aposicional. Aquí se observan, en estos dos cuadros, las características fundamentales de estos tipos de crecimiento. Pero lo más importante en cuanto al crecimiento y a las diferencias entre estos dos tipos de crecimiento del cartílago es que el crecimiento aposicional se va a dar a expensas o a partir de la hoja condrogénica del pericondrio de un cartílago ya existente. Esa hoja condrogénica, que contiene células con capacidad condroprogenitora, se van a diferenciar a condroblastos que sintetizan matriz extracelular. De esta manera, se van a depositar camadas por aposición, ¿sí?, de nuevas o de sucesivas capas de matriz cartilaginosa, y esto asegura el crecimiento del cartílago. Por otro lado, el crecimiento intersticial
va a estar determinado por la división o por la mitosis de condrocitos también existentes en una placa de cartílago ya formada. Estos condrocitos se van a dividir mitóticamente, van a secretar matriz, como lo muestran las flechas del esquema, y así también va a asegurarse el crecimiento del cartílago. Es decir, que este crecimiento, la posicional, se da desde la superficie del cartílago. El crecimiento intersticial se da desde el interior del propio tejido. Este crecimiento, el crecimiento intersticial, se va a dar fundamentalmente en la formación inicial del cartílago, es decir, en las primeras etapas del desarrollo embrionario fetal y en los primeros años de vida a nivel de las placas epifisarias que permiten el crecimiento en longitud de los huesos largos hasta que se produzca la completa osificación del hueso y culmine el crecimiento del mismo. Acá lo que se observan son imágenes que refuerzan estos conceptos: el crecimiento aposicional desde el pericondrio y el crecimiento intersticial desde los condrocitos que están en el interior del propio tejido cartilaginoso. Aquí vemos una imagen que muestra en la periferia el crecimiento aposicional y en el centro, en la profundidad del cartílago, como vemos acá en esta imagen, el crecimiento intersticial. Entonces, ese crecimiento intersticial, como dijimos, se produce por mitosis y la mitosis de esos condrocitos lleva a la formación de los grupos isogénicos. ¿Qué quiere decir grupos isogénicos? Que esos grupos de condrocitos se forman a expensas de un único primer condrocito que oficia de condrocito madre. Eso se ve acá en esta imagen esquemática, como este condrocito, por ejemplo, entra en mitosis, da lugar a la formación de dos células hijas o dos condrocitos, que primero permanecen en la misma laguna, después se forma un tabique de matriz cartilaginosa por secreción de matriz por estos condrocitos, que posteriormente se separan, ¿sí? Estos condrocitos pueden persistir juntos formando grupos isogénicos o pueden separarse por la secreción de matriz entre ellos y así ir creciendo el cartílago. Los grupos isogénicos que se forman pueden recibir el nombre de grupos isogénicos coronarios, como se muestran acá en las imágenes. Se llaman grupos isogénicos coronarios porque las células adquieren estas disposiciones como en corona, ordenadas, redondeadas. Y los grupos isogénicos axiales o axiles, los condrocitos que lo forman van a estar dispuestos en hileras o en filas. En esta otra hermosa imagen, con mayor aumento, volvemos a encontrar grupos isogénicos coronarios con su disposición característica, que también se ven en esta otra imagen, como es señalado por los círculos rojos, y aquí aparecen grupos isogénicos axiales o axiles, con condrocitos dispuestos en filas o en hileras. La expresión máxima de estos grupos isogénicos axiles o axiales la podemos observar a nivel de las placas epifisarias de los huesos en crecimiento. Aquí vemos característicamente estos condrocitos dispuestos en largas hileras o largas filas, es lo que suele llamarse condrocitos en pilas de moneda o cartílago seriado, y es justamente estos condrocitos dispuestos de esta forma que van a asegurar el crecimiento en longitud del cartílago y por ende el crecimiento en longitud de los huesos. Para terminar, la capacidad condrogénica del pericondrio y el crecimiento intersticial se limitan fundamentalmente al periodo de crecimiento activo antes de la edad adulta,
es muy importante durante la vida embrionaria y fetal y luego durante los primeros años de vida. Y esto se pone en evidencia en estas dos imágenes, en donde se muestra una radiografía de las manos de un niño y de las manos de un individuo adulto. Acá claramente las flechas lo que señalan son justamente el cartílago que está presente en las placas epifisarias, que aseguran el crecimiento de estos huesos a ese nivel. En cambio, fíjense en cómo esas placas de cartílago, esas placas epifisarias, desaparecen, ¿sí?, en los huesos del individuo adulto, y lo que va a persistir, que está ahora señalado por las flechas, son las líneas epifisarias. Esto nos pone en evidencia que el cartílago ha desaparecido, se ha producido lo que se conoce como el cierre de la placa epifisaria, y al desaparecer ese cartílago, ya estos huesos no pueden crecer más en longitud. Miren esta imagen, miren esta imagen. Estas imágenes corresponden a imágenes de patología. ¿Por qué? ¿A qué quiero ir con esto? Que después que el cartílago tiene una escasa capacidad regenerativa, o sea, una vez que llegamos a la vida adulta, una vez que el individuo dejó de crecer, el cartílago va a tener cada vez menos capacidad regenerativa y cada vez menos capacidad para reparar lesiones que se vayan a producir a nivel del tejido. Si hay lesiones, este tejido van a tener que reparar esas lesiones por sustitución con tejido conjuntivo o por fibrocartílago, que trata de alguna manera de sustituir al cartílago que se ha lesionado y que se ha perdido. Estas imágenes, como yo les decía, corresponden a radiografías de las manos de individuos adultos, de individuos ancianos, que presentan una patología osteoarticular. Presentan una osteoartritis o artrosis, en donde se ven las deformaciones características, por ejemplo, a nivel de las manos de estos individuos, como muestra esta imagen. Y para esto quería recordarles que el cartílago va a cambiar con la edad. Las propiedades del cartílago cambian con la edad. Cambia la composición de la matriz, pero por otro lado cambian también las características de los condrocitos, fundamentalmente la habilidad de responder a distintos estímulos o a distintas señales que aparezcan a nivel de la matriz. Eso determina que los condrocitos, por ejemplo, sinteticen proteoglicanos o componentes de la matriz más pequeños, que por ejemplo tienen menor capacidad de retener agua. Y eso hace que estos cartílagos sean menos resistentes, por ejemplo, a las fuerzas de compresión. Eso determina una mayor vulnerabilidad a pequeñas lesiones que se dan, por ejemplo, por sobrecarga de peso en los individuos adultos a nivel del cartílago. Esto genera reacciones inflamatorias que están en la base de la patología, o sea, en la base de la patología osteoarticular, de la osteoartritis o de la artrosis, y explicarían estos cambios anatómicos, estas alteraciones a nivel de las manos, las reacciones inflamatorias y la sintomatología dolorosa que caracteriza a estos pacientes. Bueno, llegamos hasta aquí, los dejo con la bibliografía, espero que puedan estudiar y cuídense mucho.